Bueno, mi gente, noticia de última hora. Acaban de anunciar aquí en la cartelera de Shakur Stevenson contra Nakatila que Teofimo López va a estar de vuelta en octubre 2 con Top Rank si le gana a Cambosos. Si Teofimo López le gana a Cambosos de una manera impresionante, como él ha ganado todas sus peleas hasta ahora, eso es lo que se espera de él. Él va a estar de vuelta con Top Rank en octubre. Es decir, que tienen negociaciones. De hecho, estaban hablando de un contrato de una buena paga hasta el 2023. El contrato se va a extender hasta el 2023. Y los posibles oponentes son Josh Taylor y José Ramírez. Uno de estos dos. A lo mejor sea la unificación con Josh Taylor o tenga una pelea con José Ramírez antes de contra Josh Taylor, porque sabemos ya que la meta ahora mismo de Teofimo López es Josh Taylor, es el que más candente está de esto, de todos los que están arriba en el momento, ¿no? Entonces, nada, mi gente, esa es la noticia. Teofimo López de vuelta con Top Rank. Si le gana a Cambosos, va a estar obteniendo un contrato hasta el 2023 con una paga excelente y va a estar en ESPN Plus. Pues sí, eso era. Un saludo y los quiero.